Buenos días a todos, hoy nos encontramos en el patio del pabellón Ponce de León, donde juega el Ponce Ginemédica Valladolid. Y bueno, hoy nos encontramos con Alex Reyes, jugador de ACB. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. ¿Qué tal el entrenamiento? Porque te hemos visto entrenando muy duro hoy. ¿Cómo estás preparando la próxima temporada? Bien, pues con ganas. Lo afronto pues cuando tengo 2 meses por delante para llegar a buen ritmo pretemporada después de 2 o 3 semanitas de parón. Hay que empezar a trabajar, que estas semanas pasan factura y al final el verano pasa volando. Es importante llegar en buen ritmo. Para poner un poco a la gente en contexto, eres jugador profesional de baloncesto, has nacido en Cáceres y bueno, has jugado en muchísimos equipos. Has jugado en el Lucentum Alicante, en Le Plata, en Valladolid, en ACB, que debutaste, luego hablaremos de ello, y en Le Poro, y ahora estás jugando en el Bilbao Basket en ACB. ¿Qué diferencias encuentras entre las distintas categorías? Porque entiendo que de Le Plata a ACB hay diferencias abismales, pero sí. De Le Poro a ACB, ¿cuántas diferencias encuentras? Pues de Le Poro a ACB, la primera diferencia creo que es el ritmo de juego. Es un ritmo mucho más rápido, todo mucho más estructurado y organizado, por supuesto a nivel físico. Los jugadores son más fuertes, más rápidos, pero no es tanta la diferencia entre las diferentes ligas de LEP como de LEP a ACB. En ACB, pues bueno, en LEP también la gente ya es muy física, pero a mí principalmente lo que más me costó adaptarme fue pues, al ritmo de juego, al ritmo de los entrenamientos, la velocidad a la que se hacen las cosas, eso principalmente. Y luego, pues, sí que es verdad que los jugadores siempre están en el lugar donde tienen que estar. No hay equivocaciones en las jugadas, no hay errores en la defensa, porque el mínimo error te lo castiga. Cualquier jugador te hace un avión en un momento. Entonces, bueno, diría que esos son los principales diferencias. ¿Cómo es defender a Rudy Fernández, a Nikola Mirotić? Sí, entiendo que tiene que ser... Bueno, pues tú te plantas en el partido ya antes de llegar y dices, bueno, sí. Pues, oye, voy a jugar contra estos jugadores. Luego, pues los ves en la pista y oye, lo normalizas. Es un jugador más. Sí, es verdad que es un mega jugador. Es un jugador de talentazo en Europa, de lo mejor en Europa. Años en ACB, años en NBA. Pero bueno, tienes que afrontarlo como debe ser, como otro jugador. Claro. Tienes que ir a pelear contra él, tienes que ir a ganarle el partido. Obviamente es complicado, son de los mejores jugadores, pero tienes que plantarte con esa mentalidad. Si te plantas ya con la mentalidad de, bueno, este es mejor que yo, este me va a ganar, te va a ganar. Entonces, bueno, pues, intentar hacer el mejor partido posible, intentar jugar todo lo duro que puedas y luego pues, el partido son 40 minutos, claro. Que hay que jugarlo. Tienes que ir a muerte porque, como tú has dicho, si no, estos jugadores y cualquiera te cometen. Te sacan de la pista. Mides 2'02, es un jugador enorme y además juegas de la posición de alero. ¿Qué cualidad destacarías más de tu juego, de tu posición? De mi juego creo que destaco el tiro exterior. Creo que soy un... Te hemos visto ahí, no fallabas una. Algunas se falla siempre, pero sí. Bueno, sí que es una característica que, bueno, en la que se me da bien, en la que soy bueno. Y oye, creo que ya se me conoce por ello también. Sí. He tenido que trabajar muchas cosas más. Creo que soy un buen reboteador también. En defensa pues me he aplicado bastante últimamente, claro. Estoy defendiendo mejor. Pero la principal característica yo diría que es el tiro exterior. Bueno, hemos visto en tus vídeos, yo te he visto varias veces jugar, que tienes muchas cualidades, pero bueno, si destacas tu tiro exterior, será que confías mucho y también se notará en el juego con tu equipo cuando confían en ti. Sí, eso, sí, sí, bueno, en el equipo y en la liga, ya en esta liga es muy complicado los jugadores que claro. Son capaces de hacer más de 2 o 3 cosas muy bien. Estás muy encasillado. Claro. Yo, pues sí. Mis tareas son tirar, son rebotear y son defender. El resto de la gente pues es correr el campo, es rebotear, es jugar bloque directo. En mi caso pues es este y intento fortalecerlo porque es lo que me va a dar posibilidades de jugar. Claro, como tú dices, en categorías inferiores yo creo que hay jugadores que saben hacer todo bien, sin embargo en ACB sois como piezas de un puzzle, exacto. Que sabes encajar y claro, tú tienes unas cualidades, otro. Exacto, claro. Es muy complicado encontrar sí. Jugadores que sepan hacer de todo. Principalmente no claro, están aquí. Claro, lógicamente. Los que saben hacer de todo no están aquí. Sí. Me gustaría que la gente supiera que al final ser deportista profesional, jugador profesional de baloncesto, no es solo los triunfos, las copas que ganas, los partidos, sino que hay muchísimo trabajo detrás. Como hemos visto, estamos en verano y estás trabajando un montón. Me gustaría que explicaras a la gente lo que es una semana en plena temporada con Alex Reyes. ¿Qué haces de entrenamientos, descanso, alimentación? Bueno, pues hablamos en temporada. Sí, en temporada. Bueno, los primeros días de la semana solemos tener dobles sesiones. Sí. Suelen ser lunes, martes, miércoles. Quizás el miércoles por la mañana se para, pero bueno, el trabajo pues por las mañanas se estructura más trabajo de pesas, trabajo físico, trabajo de tecnificación y las tardes se enfocan mucho más al trabajo del equipo, pues 1x1, 2x2, 5x5. A diario pues suelen ser en torno a las 3-4 horas de entrenamiento, los días de doble sesión y los de una sesión pues son en ocasiones ni 2 horas, pero bueno, alrededor de esto.
Luego, pues a medida que se va acercando el partido, la carga de entrenamientos baja más. Claro. Empezamos a entrenar pues hora y 20, hora y media, con la idea de llegar lo mejor posible. Si jugamos un sábado por la tarde, pues el sábado por la mañana hacemos una sesión de tiro, hacemos un poco el vídeo sobre los jugadores. Luego, el domingo solemos tenerlo libre, siempre después del partido solemos tener un día libre. Porque al final habrá muchos viajes largos, exacto, entiendo. Exacto, entonces ya en ACB, en Leboro no tanto, porque en Leboro en la mayoría de las ocasiones coges un bus y según acabas el partido, vas, vuelta. Claro. En ACB pues ya tenemos más recursos, hay la posibilidad de viajar en avión y por lo general haces la noche después y luego vuelves a la ciudad donde sea, a Bilbao en este caso. Sí. Entonces ese día después suele ser libre. Y bueno, pues constantemente en función de cuando estén los partidos puestos, pues un domingo por la mañana hacemos lo que te he dicho del sábado por la mañana, pero el sábado por la tarde. Sí, claro. Más o menos serían así las semanas. A medida que va pasando la temporada, las cargas y las horas de entrenamiento bajan mucho. A partir de febrero, marzo, es raro que entrenemos dos veces en ningún día. Pero sí que es verdad que las pretemporadas son duras, los primeros meses de temporada son duros. Entonces, por eso el trabajo de verano es tan importante. Claro. Porque si llegas a pretemporada sin una base, no tienes nada. No llegas a ritmo. Entonces hay que empezar fuerte. Porque entiendo que cuanto más pasan los días, las semanas, la carga de trabajo pesa. Sí. Y es muy importante, como hablábamos, el entrenar duro como el descanso, porque sí, eso tiene que ser elemental. Efectivamente. Bueno, yo en mi caso intento descansar todos los días pues en torno a las 7-8 horas, sí, porque, claro, porque lo necesito. Hay otros jugadores que a lo mejor con 6 se apañan, otros jugadores necesitan 10. En mi caso, bueno, pues este es el más o menos el número de horas que necesito. Claro. Luego, pues por supuesto, hay horas de descanso en casa. Tampoco puede ser pasarte el día entero durmiendo. Claro, no, claro. Que también necesitas hacer cosas, efectivamente. Claro. Pero sí que es importante el descanso, la alimentación es clave. Y es algo que, bueno, es un tópico de, ¿no? Desde pequeñitos hay que comer bien. Pero en nuestro verdad. Caso es verdad. Claro. Nosotros, yo, por ejemplo, noto mucho el momento en el que no como bien al día siguiente entrenando, me noto pesado, sí, me noto un poco lento. Entonces, para que el cuerpo al final es nuestra herramienta de trabajo, para que esté al máximo, tienes que cuidarlo al máximo. Y esto pasa por una alimentación variada, una alimentación cuidada, un descanso necesario, adecuado, y pues todo ello te permite estar al nivel que exige la liga. Lo típico de antes de los partidos, pasta y pollo. Efectivamente. O arroz o cosas ligeras, porque como tú dices, si no al día siguiente, exacto, es que no... Tampoco somos máquinas. Un día te comes una pizza o una hamburguesa, pero después del partido. Claro, el día lógicamente. Entre semana es muerte. Todo tiene que ser. Efectivamente. Hay que medir algún privilegio. Porque, y ¿no? A nivel de cabeza también te hace falta, claro, un poco soltar un poco el acelerador. Sí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Porque tú vives en Bilbao ahora mismo, estás, bueno, ahora no, pero sí, cuando estás en plena temporada, ¿qué es lo que más te gusta de Bilbao? ¿Qué haces para desconectar en tu tiempo libre? Bueno, pues soy una persona que le gusta mucho salir de casa. Claro. Bilbao es una ciudad, creo que en los últimos años, yo no la conocía hace 20 años, pero todo el mundo me ha dicho que ha pegado un cambio brutal. Sí. Entonces me gusta mucho conocer, me gusta mucho andar la ciudad, me gusta mejor coger el coche e ir un rato a la playa, a sentarme a leer un libro. No me gusta desperdiciar el tiempo. Además, bueno, el año pasado yo terminé mi carrera de estudios, bueno, pues ahora tengo más tiempo para conocer sitios. Claro. Sí que es verdad, pues como te comentaba, los días de doble sesión llegas a casa hecho un trapo y lo último que te apetece es ir a pasear. Pero también es verdad que el clima en Bilbao es un poco puñetero, entonces los días libres y encima se amanecen lloviendo, pues es complicado. Pero en mi caso, pues me gusta ir a pasear, también me gusta mucho jugar al golf. Cuando tengo la oportunidad, mira, me voy a jugar al golf. Hay palos de tu altura. Hay a medida, nos toca hacer a medida, pero los hay. Entonces, bueno, pues hay que hacer cosas, claro, variadas. No todo es baloncesto, porque al final, cansa, si todo es baloncesto, acabas trillado y llega un momento que ya no quieres hacer nada de baloncesto. Claro, eso es. Entonces, hay que intentar dar a la cabeza a otros estímulos que no sea eso. Sí. Como hablábamos de Bilbao, el Bilbao al básquet tiene una afición muy buena, sí, se ve que os apoyan, son vuestro sexto jugador. Sí. ¿Cómo sentís su apoyo? Cuando vas por la calle, como me comentabas, a la playa o tal, te paran, te piden fotos. Sí, bueno, no somos, claro, los jugadores del Madrid y del Barça, claro, que imagino, pero que lo tendrán complicado, sí, pues, en la calle, pero sí que nos reconocen, al final, bueno, no hay mucha gente tan alta como nosotros en y Bilbao. Y muy buena afición. Y sí, la verdad es que siempre tenemos en torno a los 9.000, sí, aficionados, sí, en el pabellón, que es una barbaridad. Y si no me equivoco, pues son entre 6 y 7.000 abonados, con lo cual es una maravilla. Sí, sí. Y luego, pues oye, son gente muy cercana, es una afición muy agradable, es una afición amable.
siempre se quedan antes y después del partido para darte ánimos, incluso bajan a la pista, te sacan una foto con ellos. Y bueno, pues por la calle sí te los encuentras, a las ocasiones pues te pones a charlar con ellos o algún chaval que quiere una foto o algo. La cercanía, sí. Sí, por supuesto. Y bueno, nosotros somos jugadores de baloncesto, pero somos personas al fin y al cabo. Y no cuesta nada, y te paras, hablas con él como si fueras otra persona normal, le comentas cómo ha ido la semana del partido, te sacas una foto y listo. Claro. Entonces, bueno, es una muy buena. Qué bien, qué bonito. ¿Y algún proyecto futuro que tengas, tanto a nivel colectivo el año que viene como con el Bilbao Basket, como a nivel individual, que nos puedas decir? Bueno, a mí me gustaría seguir creciendo lo máximo posible. Creo que a nivel deportivo todavía tengo margen de mejora. Sí. Creo que, bueno, a pesar de ser tener 28 años, pues es mi segundo año en la liga, creo que todavía me queda mucho para aprender. El cambio entre el primer y el segundo año ha sido grande, creo que me ha moldado bien a la liga. Lo cual pues me lleva a pensar que puedo seguir haciéndolo y seguir estando más cómodo. A nivel de equipo, por supuesto, te diría actuar en la mejor plantilla posible, en el mejor club posible, pero lo que priorizo es estar en un club donde me quieran. Claro. Ahora en Bilbao me quieren, entonces es el equipo donde quiero estar. Pues en ocasiones los deportistas nos dejamos llevar por el dinero, también esto es así, es un trabajo. Sí, sí. Pero el estar en un sitio donde te quieran creo que es primordial. Y se nota el feeling. Sí, exacto. En mi caso, pues oye, han confiado en mí para otros 2 años. Eso es una fantástica señal. Si tenemos la oportunidad encima de competir en Europa este año, pues ojalá. Es otro aliciente importante. Y a nivel individual, diría, a mí me encantaría algún día formar parte de la selección española. Es un objetivo alto y complicado. Pero sí, con trabajo puede llegar. Pero bueno, oye, veremos qué pasa. Por ahora pues hay que estar trabajando a diario, trabajo de verano ayuda mucho, trabajo en temporada ayuda, tengo ya ganas de llegar, claro. A ver cómo está el equipo estructurado y empezar a currar. Sí, eso es. Y bueno, ya para terminar, una ronda de preguntas rápidas. ¿Tu récord de anotación? 21 puntos. Muy bien. ¿Tu mayor apoyo? Porque mis padres. Queríamos destacar que eres padre de una pieza fundamental, un elemento fundamental en el baloncesto. ¿Qué se siente? Pues oye, la verdad es que cuando era más joven era un poco más la pieza entrenador, padre. Sí, claro, ¿no? Llegabas a casa y era aparte del padre era el entrenador. Sí. Últimamente pues ya es más mi padre. Ya disfruta con el baloncesto, va a verme en ocasiones cuando puede. Siempre te deja algún detallito, es algo muy crítico, que puedes mejorar. Bueno, sí, por supuesto. Sí. Al final pues soy su hijo y quiere lo mejor para mí, claro. Quiere que yo haga lo mejor posible. Entonces, junto a mi novia, pues creo que son los claro. Dos puntos de apoyo más sí. Importantes. Qué bien, qué bonito. ¿Un compañero con el que hayas jugado? Uf. Entiendo que es difícil porque has jugado con muchos, pero... Sí, con muchos. Alguien que tengas que destacar, que digas, mira. Pues diría Adrián Chapela, un amigo que tuve en Lugo, muy buen amigo sí. Mío y con el que mantengo contacto diario. Qué bien. ¿Triple, mate o asistencia? Triple. Lógicamente, porque... Sí. ¿Cuál ha sido el pabellón en el que más te haya gustado jugar? Pues por la afición, da igual que no fueras de local, sino que fueras de visitante, que digas, mira, cómo apoyan a su equipo. Pues hay dos, tanto Burgos como Breogán, sí. Me parecen dos lugares donde la afición también es bestial. Sí, sí. El pabellón lleno, animan de principio a fin, y creo que eso se ha visto, bueno, desafortunadamente para Burgos en este año no lo han podido aprovechar, pena. Pero Breogán creo que ha sacado mucho provecho de ello. Sí, sí, sí. Al final la afición es un elemento muy importante. Exacto. Son 6.000, 7.000, claro, 9.000 que personas que no están apoyándote claro, durante 40 sí. Minutos y eso lo notan mucho los sí, jugadores. Sí, sí. ¿Cuál ha sido el jugador al que más te haya costado defender en ACB? Pues igual, te diría dos. En este caso de Breogán mismo, Musa. Uf, es muy bueno. MVP de la liga. Es que es una pasada. Aparte de ser un muy buen jugador, es un jugador que tiene mucho valor. Entonces está constantemente haciendo cosas y tienes que estar constantemente claro. Defendiéndolo. Y luego otro que también es complicado defender es Fontecchio, de Baskonia. Sí. Un aaron muy fuerte que es capaz de hacer un poco de todo. Capaz de tirar, capaz de penetrar, jugar al poste bajo. Y luego en defensa es muy grande también, jugar contra él. Esos dos. ¿Cuánto mide? Es un 2-3, un 2-4, pues pero fuerte, sí, fuerte, sí, sí. Más fuerte que yo. ¿Una canción que siempre escuches antes de jugar o entrenar? No tengo ninguna, sí que hay una que me gusta mucho, la de Feel It Still, la de Portugal, además, sí, la conozco. Me gusta mucho sí. Y bueno, es una canción que cuando quiero animarme un poco siempre me la pongo. Pues qué bien. ¿Y un referente del baloncesto? ¿Un ídolo? Pues yo diría Fernando Sanemeterio, siempre le tuve una figura... Es un grande, sí. Exacto, el baloncesto español ha sido un crack, ha sido un jugadorazo, ahora está de ayudante en Valencia y bueno, particularmente siempre le tenía un poco como referente, sabiendo que yo pues al final iba a ser un jugador de su estilo, claro. Bueno,
al final somos diferentes, pero somos aleros los dos, somos jugadores grandes, podemos hacer muchas cosas, entonces pondría a Fernando como referente. Pues esto ha sido todo, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseo lo mejor a nivel individual y a nivel colectivo y que cumplas todos tus proyectos, como has dicho, y nada, que tengas mucha suerte. Perfecto, muchas gracias.